Buenas tardes. Eh, eh, dar la bienvenida a todos los asistentes eh, por esta vía, en esta tarde. Bueno, yo me presento, soy Pere Llorens, eh, trabajo en el servicio de urgencias del Hospital General de Alicante y que junto al doctor eh, Juan Francisco Silvestre, eh, que va a moderar conmigo esta, estas, estas jornadas, eh, que también es un dermatólogo de, 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 del, del mismo hospital y ambos hemos sido. Eh, participantes en el consenso de la urticaria y con mucha sensibilidad a, hacia esta, a esta, a esta, a esta enfermedad. El porqué de acuerdo a la Sociedad de Urgencias eh, Nacional y la sociedad, las sociedades de y la Sociedad de Dermatología ha tenido el, 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 el objetivo de realizar este tipo de jornada ha sido fundamentalmente por, porque la urticaria eh, es una patología lo que es muy frecuente en los servicios de urgencias. Y provoca, de acuerdo, consultas reiteradas y muchas veces estas consultas reiteradas provocan a lo largo, muchas veces, eh, eh, la frustración de los, de los médicos de urgencias por no una, una resolución no adecuada eh, de este tipo de patología. ¿no? Fundamental, es fundamental lo que es un diagnóstico, lo que es correcto, realizar un correcto diagnóstico diferencial, sobre todo por los retrasos diagnósticos que llevan este tipo de pacientes y que muchas veces, porque la, lo consideramos dentro de una banalidad, eh, eh, el paciente va a sufrir una discapacidad de acuerdo una discapacidad a lo largo del tiempo y, y, y esto está en nuestras manos el poder evitarlo ¿no? entre las tres charlas que se van a presentar vamos a ver lo que vamos a, a, se van a responder todas las preguntas que, que tenemos los urgenciólogos y que es eh, que, cómo hacer un diagnóstico diferencial eh, qué tratamiento óptimo tenemos qué, qué, qué destino tenemos, qué destino tienen que tener los pacientes, las controversias existentes, es decir, qué disfunciones tenemos en nuestro manejo, lo que es habitual, habitual y sobre todo los tres nos darán unos mensajes para llevarnos a casa. Yo, sin más, os paso a mi compañero, al doctor Juan, Juan Francisco D'Acolo Silvestre, como os he dicho, dermatólogo del Hospital General de Alicante. Sin más, Juan cuando quieras. Hola. Hola a todos, bienvenidos. Es realmente un placer estar aquí en esta, en esta reunión y sobre todo para exponer un fruto que hemos estado preparando no, no menos de, de seis años. Tampoco es casualidad de que estemos Pera y yo aquí moderando porque realmente esto empezó en el, en el Hospital General de Alicante. Gran parte de lo que vais a ver. Eh, estos algoritmos diagnósticos y terapéuticos eh, nacieron allí, pero la verdad es que tras la intervención de otros expertos, tanto de la SMS como de la ADV, eh, ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y realmente lo consideramos importante porque creo que puede ayudar a todos, eh, al, a, a los médicos de urgencias, a los urgenciólogos, a los pacientes que... Realmente están acudiendo demasiado a urgencias. Yo creo que si lo hacemos bien irán, irán menos y, y saber que sobre todo las urticarias crónicas hoy tienen un manejo terapéutico muy distinto al que vais a ver aquí, pero que realmente tienen que intentar tenemos que intentar que acuda al dermatólogo para poder instaurarlo. Y sin más, pues vamos a, a presentaros a, a los ponentes. Que en este caso pues hemos elegido a tres expertos. Dos de ellos han colaborado con nosotros en, en, la, en la realización de estas, de estas guías. Y la primera, la primera ponente es Félix Sánchez, es dermatóloga es del grupo de trabajo GIDAC de la, de la EDV. Trabaja en el, en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y es una de las personas más activas del grupo en estos momentos. ¿eh? Y nos va a mostrar la situación real. De la urticaria en urgencias en dos hospitales de Madrid. Tras esto, eh, entre la doctora Esther Serra, no haría falta presentarla si todos fuéramos dermatólogos o, o alergólogos, porque es una experta mundial en, en urticaria, es dermatóloga y trabaja en el en Hospital San Pau y Santa Creu de, de Barcelona. Ella nos hablará. De la, del diagnóstico diferencial, orientándolo un poco no al diagnóstico diferencial que hace un dermatólogo, sino al diagnóstico diferencial que hace un médico de cabecera y un médico de urgencias, intentando que, que sepáis que la urticaria está sobrediagnosticada en urgencias, que todo es urticaria, ¿no? Ya nos dará algunas claves para realmente orientar mejor la, la urticaria. Y por último, y quizá la charla la, la más importante yo creo, es el manejo terapéutico en urgencias que en la mayoría de nuestros hospitales pues se queda un poco cojo ¿no? y para ello tenemos también a, a una experta que ha colaborado con, con el, para, para, para hacer este, este documento de consenso que es la doctora Ana Martínez Virto que trabaja en la puerta de urgencias, es urgencióloga en el hospital La Paz de Madrid. Sin más, vamos a, a oírlas, a escucharlas a, a, la, a las tres y después, si os parece, podemos hacer un coloquio con todas las preguntas que nos vayáis haciendo y las que surjan en, entre, entre nosotros. Pues cuando quieras, Araceli, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y por invitarme y permitirme hablar en, en este foro. Pues como ha dicho el doctor Silvestre, yo soy Araceli Sánchez Gilo, eh, dermatóloga del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, y os voy a comentar un poco la situación de nuestros centros de los servicios de urgencias, dando evidencia sobre las necesidades actuales en cuanto al manejo de urticaria en urgencias se refiere. La urticaria es una patología frecuente que se atiende en urgencias. De hecho, es la patología dermatológica más frecuente atendida en los servicios de urgencia. Además, el tratamiento de esta es estandarizado y sencillo. Quisimos saber en este contexto qué estaba pasando en los servicios de urgencia de nuestros hospitales. Para ello, hicimos un estudio descriptivo transversal, encuestando al personal médico de nuestros servicios de urgencias el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y el Hospital General Universitario Gregorio Maraño. Conseguimos encuestas entre el 70 y el 80% de la plantilla de urgencias. Para ello pasamos a una encuesta muy sencilla que los médicos de urgencia contestaban de forma anónima y en el momento. Quisimos que fuera en el momento para que no comentaran entre ellos eh, bueno, las diferentes opciones o, o las respuestas ni que tampoco las buscaran en en fuentes bibliográficas. Queríamos que esta encuesta fuera una, fiel, una realidad de lo que estaban haciendo, un fiel reflejo de lo que ellos hacían en su práctica diaria. Obtuvimos 55 encuestas, 20 varones, 35 mujeres, una edad media joven de 33 años, 34 adjuntos y 21 residentes. En cuanto a si los médicos de urgencias encuestados distinguían entre urticaria aguda y urticaria crónica, a la hora de atender los pacientes en urgencias, encontramos que un 66,3% no lo hacían y del 33,7% que sí lo hacían, un 20% lo hacía con los criterios adecuados para distinguir entre urticaria aguda y crónica. Consideraban que el tratamiento de primera elección en el casi la mitad de los casos eran los corticoides. Vemos que un 26,7% consideraba que el tratamiento de elección de urticaria en urgencias eran antihistamínicos y un 24,4% una combinación de ambos tratamientos. En cuanto a si se emplea siempre antihistamínico en la urgencia, bueno, pues vemos que un 56,8% siempre emplea antihistamínico, mientras que un 43,2% no lo emplea siempre. Si nos planteamos qué tipo de antihistamínico estamos utilizando... Vemos que la mayor parte gana por goleada, un 84,4%, los antihistamínicos de primera generación. Solo un 4,4% de los médicos de urgencias encuestados nos comentaban que sí que elegían antihistamínicos de segunda generación. En cuanto a si se utiliza siempre córtico en urgencias... Vemos que el porcentaje es alto. Un 66,2% de los médicos encuestados utilizan corticoides siempre en la urgencia. La mayor parte es metilprednisolona a dosis de un miligramo kilo. Y en cuanto a esta pregunta, que es muy importante, si se pauta tratamiento al alta, vemos que la mayor parte sí pauta tratamiento al alta. En casi un 75% de los médicos encuestados lo pautan. Y yo aquí haría más hincapié en el otro porcentaje, en el 23,2% de los médicos encuestados que no pautan tratamiento al alta de forma rutinaria, que es realmente lo importante para tener controlados a este tipo de pacientes. ¿Y qué tratamiento se, se pauta al alta? Bueno, pues vemos que, que en la mitad de los, de los médicos encuestados se eligen los antihistamínicos. La otra mitad, un 46,7%, pues es una combinación de antihistamínicos y corticoides y un 5,3% da el alta con corticoides, solamente monoterapia sin asociar antihistamínicos. Y en cuanto a cuál se elige, pues vemos que un porcentaje bastante alto, un 55,6%, elige antihistamínicos de primera generación. Solo un 15,1% elige antihistamínicos de segunda generación. Y casi un 30% lo que hace es una combinación entre ambos, entre primera y segunda generación. Tenemos un poco la imagen de lo que pasa en nuestros servicios de, de urgencias. Entonces, bueno, detectamos diferentes problemas. Eh, uno de ellos, pues que se usa de forma casi exclusiva los antistamédicos de primera generación, vimos que un 85% lo utilizaba de elección. Eh, en los servicios de urgencias, cuando atendía a los pacientes de, en la urgencia, y un 55% de los médicos encuestados lo ponía a, como tratamiento al alta. Vemos también un uso excesivo en, en los corticoides. Vemos que hasta un 50% de los médicos encuestados consideran que el, los corticoides son el tratamiento de elección de las urticarias eh, en la urgencia. El tratamiento al alta es errático, vemos aquí que un 23% pues no, no pauta de forma rutinaria los tratamientos eh, al alta y esto es muy importante para evitar que estos pacientes vuelvan a la urgencia como se comentaba en la presentación. Y, y hay escasa intensificación de tratamiento en el antihistamínico, a veces se deja con una dosis, doble dosis, pero no se suele llegar a cuádruple dosis. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos estos problemas? Bueno, pues quizá lo podamos explicar por la rotación tan grande entre el personal de urgencias que cada vez vivimos de forma más frecuente, por lo menos en nuestros centros. Esto hace que la formación sea más complicada. Es cierto que uno puede considerar que la urticaria es una patología banal. En los servicios de urgencias se atiende pacientes pues con más injundia y quizá el médico prefiera formarse en otro tipo de patología. Aunque es verdad, como se comentaba, que es una patología que acude a la urgencia con mucha frecuencia y de forma reiterada. Quizá mirando y haciendo autocrítica haya esa formación continuada o charlas que se den de forma aislada y tengamos que, que intervenir en esto. Y en ocasiones hay una falta de conocimiento en los fármacos disponibles de los cajetines de los servicios de urgencia y eso es muy importante. Siempre tenemos que saber los fármacos que podemos manejar en cada uno de nuestros centros. No me voy a explayar con este trabajo, solo quiero mencionar la importancia de hacer este tipo de, de trabajos multidisciplinares y daros la enhorabuena porque es de aquí de donde se saca la, lo bueno, la verdadera información y el manejo perfecto de, de estos pacientes. Quería hacer énfasis en la importancia de, de pautar antistamínicos de segunda generación, que son de elección. Dejamos los corticoides para casos muy seleccionados. Siempre debemos poner el tratamiento de la urticaria al a alta, pues intentando evitar, faltando consejos, evitando factores agravantes como la toma de aines y en el caso que sea necesario intensificar el tratamiento antistamínico. Y ya como conclusión, pues quizá debamos cambiar el modelo de, de formación para mejorar para mejorar estos datos y para mejorar el manejo de, de este tipo de pacientes. Pues una opción quizás sería formar médicos de, de referencia en los servicios de, de urgencias que se encargarán de formar a sus compañeros, de, ser, de servir de interlocutores con los servicios implicados como dermatología y alergología. Y sobre todo, muy importante, insistir mucho en el diagnóstico diferencial. No todo es urticaria. Mm -hmm. Estoy seguro que la doctora Serra nos va a dar una charla extensa sobre esto y vamos a aprender un montón actualizar los fármacos disponibles en los cajetines, esto es muy importante, que en los servicios de urgencia se revisen los antihistamínicos de los que disponemos y, por supuesto, es confirmar que nuestro servicio, nuestros, nuestros centros, estamos utilizando guías eh, terapéuticas actualizadas, como, bueno, como este eh, artículo de consenso publicado recientemente. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. Pasamos ahora a la, a la siguiente ponencia por la doctora Esther Serra. Cuando quieras, Esther. Muchísimas gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad por tan inmerecida presentación que, que, que habéis tenido. Tanto muchas gracias a, a, al doctor Llorenz y al doctor Silvestre. Muy interesante lo que nos ha explicado Araceli, y desde luego que es cierto que tenemos que saber lo que diagnosticamos antes de proceder, pues, a, a poner un, un tratamiento. Eh, lo, lo importante es que no tenemos que confundir términos. No es lo mismo hablar de urticaria que hablar de alergia, que hablar de picor, de prurito. Eh, cuando hablamos de prurito hablamos de un síntoma y este síntoma puede estar vinculado a diferentes enfermedades, tanto con presencia dermatológica, que podamos ver lesiones en la piel, como enfermedades que no vemos ninguna lesión en la piel o enfermedades sistémicas, con lo cual eh, es un síntoma que sí que es frecuente común y habitual evidentemente en, en urticaria pero no todo lo que pica es una urticaria y esto es lo que tenemos que, que saber y no todo lo que eh, consideramos que aparecen eh, en la piel es lo mismo hablar de alergia que de urticaria y este es un tema que realmente no nos cansaremos nunca de comentar porque en, en ocasiones llega el paciente y te comenta es que, mire, es que yo tengo estos jabones, tengo esta piel, o nos lo enseña, fotos, etc. Y tú dices, bueno, es que esto es una urticaria, vamos a tratarle, explicamos la enfermedad. Y cuando está a punto de salir por la puerta, te dice, bueno, ¿y cuándo me hará las pruebas de alergia? Y a ti te da ya el soponcio, porque no ha entendido mucho que no, que, que no es lo mismo urticaria que alergia. Es cierto que la alergia se puede manifestar en forma de urticaria, cuando sobre todo son casos agudos pero que no tenemos que confundirnos, sobre todo cuando tenemos pacientes con tema, eh, con urticaria de tipo más crónico. ¿Y qué, es la, eh, qué lesión elemental es la que tenemos que ver en, en urgencias y en cuando visitamos a nuestros pacientes? La lesión elemental es el abón, la roncha, lo que denominamos roncha o abón, que eh, también se puede ir acompañando con angioedema o estar presente los dos o incluso angioedema solitario. Este abón es una lesión evanescente, es decir, que cuando aquí vemos un dibujito de, de, un, de que se ha hecho de, un, de una lesión, cuando nosotros la revisamos al cabo de 24 horas, tiene que estar en otro lugar, quizá, pero ha desaparecido de la zona que vemos en cuestión. Eh, cuando nosotros tenemos que hablar del paciente que va a llegar a urgencias, este paciente... Eh, va a ser visitado y puede ser que después pues, no, no tenga que regresar de nuevo y que sea visitado por atención primaria o que tenga que, si no, le, si no está derivado a primaria, pues va a volver a recaer eh, en varias ocasiones al servicio de urgencia, sobre todo cuando se han administrado tratamientos corto, sin, sin, un, sin una continuidad, se ha puesto una pauta de corticoides y no se le dice nada más al paciente. Entonces va, va acudiendo a urgencias, pues que al cabo de 24 o 48 horas está en casa y vuelve a recaer. En estos cuadros siempre es importante que luego el paciente pueda acudir a su atención primaria, hacer el seguimiento oportuno, como nos comentaban. Otro tema es que esté eh, en atención primaria y que en un momento determinado necesite este paciente para el seguimiento desde su cuadro. Evidentemente siempre habrá un cuadro agudo antes de que se pueda cronificar. Pues el seguimiento de este paciente es importante si se ha resuelto el episodio y si se ha buscado una causa, etcétera. Pues perfecto. Pero si no, que el dermatólogo o el alergólogo en cuestión o el médico de primaria pueda hacer el el, 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 el seguimiento y demostrar realmente que el diagnóstico es adecuado y que se diagnostica, en este caso, si se van manteniendo los síntomas, una urticaria que dure más de seis semanas ya será aguda y si es menor y se ha resuelto, pues cerrar el episodio. Este diagnóstico va a ser importante para poder hacer el tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado. Evidentemente, se ha hablado del, del trabajo de, del doctor Silvestre, el doctor Llorens, donde pudimos pues, compartir experiencias. Yo creo que es muy importante el trabajo multidisciplinar y realizar estos documentos de consenso, porque es lo que nos va a ayudar a todos a que este paciente, el camino que, que tenga que, que realizarse, un camino corto y con buen final. Aquí vemos el algoritmo de diagnóstico que antes comentaba Juan Franz sobre la auticaria en atención primaria. ¿Por qué es importante? Porque va a llegar. Después de haber estado en urgencias, va a llegar este paciente a atención primaria. Y el paciente a veces hablará de prurito. Bien, pues hemos de ver realmente si las lesiones son abones o no y si están acompañados o no de angioedema. Esto es lo que es muy importante. Si tiene algún cuadro con enfermedad sistémica, es decir, con patología sistémica asociada, tenemos que hablar ya de anafilaxia. Entonces hemos de descartar esta anafilaxia. Esto es importante. Si es un primer episodio, posiblemente se podrá controlar o evaluar qué es, cuál es el problema, pero si este paciente va teniendo artralgias, va teniendo episodios repetidos de fiebre, etcétera, ahora lo veremos, hemos de descartar otras patologías que pueden confundir y que son cuadros de enfermedad autoinflamatoria. Evidentemente, cuando nosotros solo tenemos angioedema, pues hemos de valorar si este paciente va a tener otras posibles causas que ya las veremos, o que bien realmente va a acompañar este angiodema a los abones de la, de la urticaria. Si, esta, si estos abones vemos que duran más de 24 horas, cuidadito, porque este paciente puede ser que, que padezca otra enfermedad que van a ser las, las vasculitis que tendremos que descartar. Y todas, todo este, este algoritmo ahora lo veremos un poquito, como veis aquí el protocolo de angioedema, el protocolo de urticaria, ver cómo vamos a ir colocando nuestros pacientes, dónde los vamos a situar. Habrán enfermedades como son, por ejemplo, los eczemas, un eczema agudo, un eczema de contacto o una celulitis, a veces han sido catalogadas de, de urticaria. Entonces esto es importante que lo tengamos eh, diferenciado. En cuanto a eh, este trabajo que dice lesiones urticariales, si no es la urticaria, ¿qué puede ser? Pues ahora vamos a ver eh, qué es lo que puede ser. Eh, normalmente, en una lesión urticarial clásica, lo que veremos es este abón transitorio de distribución asimétrica, que cuando se va a resolver no nos va a dejar ninguna pigmentación, no nos va a dejar descamación, no nos va a dejar cicatriz, no nos va a dejar nada, la piel se, se resuelve perfectamente y que no se va a asociar a, ningún otro, a ninguna otra lesión elemental que la acompañe. Es pruriginosa y puede o no estar asociada a este angiodema. Otro asunto va a ser cuando las lesiones ya no son típicas sino que parecen urticariales, pero están más infiltradas, nos duran más, son más simétricas y nos pueden dejar cicatrices o pigmentaciones. Aquí es donde tendremos que hacer un buen diagnóstico diferencial. En esta tabla podemos ver los diagnósticos diferenciales agrupados en, en varios grupos, puede ser, ahora los iremos desgranando, que son claves diagnósticas que podamos ver, pues donde tenemos picaduras por insecto, ¿cuántas veces hemos visto pacientes que dicen, yo vengo porque tengo una urticaria, y tú lo miras y dices, pero si esto son picaduras, y el paciente dice, ah, no, no, a mí no me ha picado nada, ¿usted qué, qué dice si yo no tengo bichos en casa? Bueno, pues esto en urgencias es importante de, de diferenciar. Ecemas agudos también, diferenciar lo que es realmente una vesícula, si hay crostas, si, si, hay, si hay lesiones que no son abones directamente, ¿Cuántas veces tenemos que descartar sarnas? ¿Cuántas veces tenemos que preguntar si el prurito es más de tipo nocturno que no durante diurno? Buscar sitios eh, adecuados, hacer pruebas incluso con dermatoscopia para ver eh, si hay eh, signos de, 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 la, de, de la presencia del ácaro en la piel. Y otros cuadros muy, muy típicos de confundir como puede ser una toxicodermia, etcétera. Ahora los vamos a repasar, pero es muy importante poderlos ver. Aquí vemos las picaduras. Las, las lesiones son pápulas. La pápula no es un abón, no es evanescente, está fijo. Es pequeñito, es menos de unos 2 milímetros, pero es fijo. Puede llegar a 3, 4 milímetros y son agrupados. Y hay lesiones que, por ejemplo, vemos esta pierna no tiene nada, esta pierna están todos agrupados, a veces en línea, en línea recta, a veces haciendo ángulos. Estas lesiones que son en zonas normalmente expuestas, aunque en ocasiones puede parecer en las piernas. ¿Cuántas veces ahora que es época de, de setas, pues encontramos que van a buscar setas los, los pacientes y vienen con picadas, por ejemplo, pero persisten, son persistentes, no son evanescentes. Y normalmente hemos de buscar las, la lesión elemental, que es la vesícula. Aquí vemos la vesícula. Es diferente, tiene un contenido eh, líquido. Una toxicodermia es una lesión. Fija, es una lesión generalizada, simétrica, que confluye bilateral, evidentemente no es evanescente. Eh, desaparece con, con, con descamación, puede dejar leve pigmentación. Eh, hemos de historiar, evidentemente puede haber una historia de, 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 de ingesta de algún fármaco. La historia es básica en, en, en estos casos, tenemos que hacer una buena historia clínica. Y se pueden acompañar, evidentemente, de algunas, eh, acompañamiento de fiebre, de malestar, de artralgias, etc. Y las lesiones suelen dejar de escamación. Esto nosotros lo vemos a menudo en nuestros pacientes. Aquí vemos las toxicodermias, áreas eh, confluyentes, áreas generalizadas en nuestros pacientes, que se confunden. En muchas ocasiones, y esto nos pasa también a nosotros, con exantemas víricos, con exantemas virales, suelen ser también simétricos, suelen empezar por las zonas masacrales e ir progresando y se acompañan de sintomatología general eh, normalmente, no tanto acompañado de, de prurito, sino de sintomatología general y se mantienen persistentes. No digo que en ocasiones necesitemos realizar aparte de la, historia, de la historia clínica, una biopsia sí conviene para ciertos diagnósticos diferenciales. En cuanto al eczema agudo, es importante descartar, como vemos aquí, el hecho de que no vemos un abón, vemos una vesícula o vemos ampollas que son persistentes y desde luego hay que realizar eh, la, la historia adecuada. En estos casos acuden a urgencias los, los eczemas agudos Van a urgencias y el paciente puede estar edematoso en la zona. ¿Cuántas veces hemos visto cuadros? Pues, por ejemplo, por tintes capilares, etcétera, que el paciente pues, viene con un edema de la cara, acompañándose de todo el episodio de eh, descamación, de, 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 de vesícula, si es fase aguda, de vesícula, en, en el cuero cabelludo, pues, por ejemplo, por la utilización de un tinte capilar y que sea a, alérgico al mismo. Más difícil es el tema de la, de la escabiosis, de la sarna, pero son pápulas, no son evanescentes, evidentemente. Muchos, muchas preguntas que tenemos que hacer: zonas clásicas de, 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 de presencia, las zonas de las muñecas, en las zonas de las nalgas, en la zona de, de periareolar debajo de las axilas. Preguntar si hay alguien en la familia que también padezca este picor eh, nocturno. Bueno, pues esto es importante. Un casos, casos que vemos en, en, en urgencias pueden ser pacientes que hacen cuadros de tipo urticariforme, que es pruriginoso, evidentemente, y que son casos previos incluso a la aparición de, de lesiones ampollosas en los penfigoides. Y no es raro confundirlo no solo con urticaria, sino también que a veces con dermatitis atópica, que nos, que nos pueden llegar a confundir en estos pacientes que eh, van sufriendo estas lesiones de tipo más ampolloso. Por descontado hay otras enfermedades hematológicas que aquí ya no vamos a comentar, pero que pueden acudir para, con, con cuadros de tipo urticariforme que nos puedan llevar a confusión y que tengamos en ocasiones que realizar el correcto diagnóstico diferencial, una biopsia, etc. ¿Cuántas conectivopatías hemos visto que empiezan con como estas lesiones que vemos aquí, de tipo urticarial, como es el lupus? pero luego vemos que ya se acompañan de la persistencia de lesiones que son, que son remanentes, que no son evanescentes en, en, en 24 horas y que eh, vamos a tomar una muestra o la sospecha clínica ya nos va a permitir averiguarlo. Y esto es importante. Y en, y en urgencias es importante un buen, una buena anamnesis y si conviene aprender a, a tomar una muestra para luego hacer el seguimiento. Eh, vamos a hablar de la urticaria vasculitis. Este apartado yo lo considero de, quizá el principal en cuanto a la presencia de estos abones, porque sí que son abones, pero que tienen una duración superior a 24 horas. Estos pacientes no solo se quejan de pluritos, sino que la piel les escuece, les duele, les quema. Y una pregunta básica que se hace fácilmente en urgencias o en el médico de atención primaria, donde acuda el paciente sería preguntar si les deja algún tipo de hiperpigmentación residual, si el paciente tiene una púrpura residual o si les deja algún alguna, alguna, eh, resto en cuanto desaparece la lesión que dura más de, ya digo, un, un par de días o tres días. Eh, entonces, eh, tenemos síntomas que pueden ayudar sistémicos acompañantes, pero si no, hay que realizar una biopsia donde la histología nos, de, nos informará de que hay una vasculitis de, de los vasos. Entonces nos va a apoyar el hecho de que no sea una urticaria, por decirlo, de alguna manera clásica. Estas vasculitis urticariales, urticaria vasculitis puede ser de causa idiopática o primaria, digamos, o puede ir acompañándose a, acompañando a otros fenómenos como cuadros infecciosos, como cognitivopatías, alteraciones hematológicas o la ingesta de fármacos. Y por último, hablaremos de estos síndromes autoinflamatorios. La verdad es que es difícil a la hora de, de diagnosticarlos. Y aquí lo que hay no, es, es una, una situación de cuadro sistémico. Porque no solo como interviene la interleuquina 1, es un cuadro inflamatorio sistémico, donde tendrá el paciente fiebre. El paciente se acompañará, en una urticaria no suele haber fiebre en ningún caso, eh, se, comprará, se acompañará de artralgias. Eh, y hay diferentes tipos de, de síndromes autoinflamatorios ya de que serían esto correspondería a otra charla muy larga que unos pueden ser de tipo hereditario otros que son asociados a criopirinas, etcétera etcétera pero que ya requerirán a posteriori una buena derivación para un estudio conveniente y esto es muy importante así pues aquí veremos que en, en estos cuadros pues aquí vemos las diferencias que puede haber entre una urticaria de tipo crónico que, que, o clásica, por decirlo de alguna manera, y un síndrome que pudiera corresponder a un síndrome autoinflamatorio. En cuanto al angiodema, si no tenemos sabones, este angiodema lo podemos dividir en el histaminérgico y no histaminérgico. Este histaminérgico nos va a responder a antihistamínicos anti y veremos si va a ser alérgico o no. Y el no histaminérgico tendremos que hacer todo un estudio adecuado para ver si es un angiodema de tipo hereditario o de tipo adquirido, por IECAS o por lo que sea. Esto va a ser importante, pero realmente el paciente va a ser atendido en urgencias y luego habrá que hacer el estudio. Y el, los simuladores de angiodema, pues uno de ellos pueden ser, como os hemos dicho, conectivopatías o pueden ser cuadros de contacto, como estos que vemos aquí, que lo podrían simular y lo que hay es un eczema de base con un edema que viene posteriori, o cuadros como puede ser una... una Celulitis, que aparece una vía de entrada, que hay que buscar vías de entrada, y vemos cómo el paciente está con un edema persistente, pero está caliente, está rojo y está, es un paciente que tiene esta celulitis. Así pues, no todo lo que puede ser urticarial o urticariforme va a ser realmente una urticaria. Si tenemos un cuadro donde no hay síntomas sistémicos y es evanescente, dura menos de 24 horas, no deja. Señal al desaparecer y eh, es un cuadro que tiene el prurito, pues nos vamos a indicar hacia este, hasta esta orientación, sobre todo en los cuadros agudos, y hacer interrogatorio, si ha tomado algún fármaco, algún alimento, etcétera, que es donde puede haber cuadros de tipo alérgico o no alérgico, pero que puedan estar vinculados y en urgencias. Pero si hay síntomas sistémicos, hemos de prestar mucha atención que no sea un cuadro anafiláctico si hay compromiso de otros órganos, una urticaria vasculitis o una enfermedad autoinflamatoria. Cuando el tratamiento, que bien ha explicado ya la pauta de, de Araceli y de los, de los compañeros en urgencias, les han dado tratamiento, pero si no responden a unas dosis altas tendrán que ser derivados y si no, si necesitan tandas de corticoides en urgencias, pues este paciente derivémoslo porque Realmente algo está pasando que va necesitando atención continuada allí en urgencias. Cuando tengamos un angiodema como principal manifestación, cuidado para poder estudiar bien el paciente y cuando no veamos un cuadro clásico, sino que lo veamos atípico. Estos serían los mensajes que, que yo daría y luego si queremos, pues ya podemos comentar alguna cosita más. Muchísimas gracias por, por escucharme. Muchas gracias Esther por esta. Charla tan ilustrativa. Si os parece, lo hablamos de, del diagnóstico diferencial y, y acotamos algunas. O sea, hablamos más sobre lo que es realmente más importante y distinguimos el tipo de angiodemas, tarea crónica. Pero ahora vamos a la, a la tercera charla que será impartida por Ana Martínez, que nos va a hablar del tratamiento. Ana, cuando, cuando quieras. Hola, buenas tardes, a, buenas tardes a todos. Lo primero de todo es agradeceros el que hay, hayáis contado conmigo y con el grupo de enfermedades raras de las SEMES para este consenso. Yo aquí estoy en representación de un grupo de trabajo que intenta, como dice Araceli, mejorar la formación continuada de los médicos de urgencias dentro de uno de los principales objetivos de SEMES. Y esta, esta pequeña charla la hemos trabajado juntos el doctor Jacob y yo. El doctor Jacob es médico de urgencias de Belviche y, y miembro del grupo de trabajo. Y los dos juntos hemos trabajado la charla con el apoyo inestimable del doctor Llorens. Entonces, espero que sea ilustrativa y que intentemos. Eh, que la urticaria se maneje un poquito mejor en urgencias e intentemos llegar a un diagnóstico desde el inicio en estos pacientes que tanto acuden a nuestros servicios. Como, como os decía, y basándonos en el documento de consenso y en la bibliografía y en la inestimable experiencia, de, de Esther y, y del doctor Silvestre que han estado trabajando con nosotros, pues llegamos a este consenso. Antes, vamos a analizar un poquito el impacto de la urticaria, que ya eh, Araceli ha hablado un poquito de ella. Hablando en urgencias, la prevalencia llega al 20% en el, la forma urticaria aguda y al 1% en la forma crónica. Este 1% hace que sea una enfermedad rara y que el diagnóstico en urgencia sea un poquito más difícil. Es la enfermedad dermatológica que más frecuente acude al servicio de urgencias, como decía Araceli, y lo, y lo peor es que son pacientes que acuden muchas veces al servicio de urgencias, eh, más veces que al dermatólogo. Esto hace que nosotros lo hayamos englobado dentro de las enfermedades raras y que partamos de una máxima. Quizá todos en la facultad nos enseñaron que cuando tú oías cascos en el, en el asfalto sería un caballo. Pero muchas veces no son caballos, son cebras. Y tenemos que intentar modificar la mentalidad del, del urgenciólogo para que también piense en esas cebras en el momento en el que el trabajo y la presión asistencial es muy alta y muchas veces se te pasan este tipo de cosas. La idea es eso, pensar en la cebra y no en el caballo. Partiendo de ahí, vemos que como eh, eh, todo esto hace que se produzcan varios problemas. Una, que el diagnóstico no sea correcto. Si el diagnóstico no es correcto, el tratamiento que pautamos no es el adecuado. Esto hace que el paciente acuda muchas veces a la urgencia. Además, es una situación crónica, pero es una situación crónica que tiene esas exacerbaciones en el momento más inesperado. Estamos en una celebración familiar y de repente tenemos nuestro procti urticaria, donde acudemos a la urgencia. Y luego también tenemos la falta de un adecuado control en las formas crónicas, porque al final estos pacientes acuden muchas veces a los servicios de urgencias, pero no son derivados a ninguna parte. Entonces esto es muy importante a la hora de ver el tratamiento y el modo de actuación en los servicios de urgencias. Si fijamos esto y partiendo de todas estas premisas, vemos que la media de demora diagnóstica fue de dos años en la urticaria crónica espontánea. Estamos hablando de dos años de calvario de un paciente. Esto hace que pensemos que haya que incidir y hacer este tipo de documentos y de formación. El tratamiento pautado, pues como Araceli ha analizado en el estudio, quizá no sea muchas veces el adecuado. Para ello tenemos que pensar que eh, debe haber guías y consensos que todo el mundo conozca. Y en urgencias hay una cosa que es muy importante, que es distinguir la patología banal de aquella que es muy grave y que, tiene en peligro, que pone en peligro la vida de nuestros pacientes. En este tipo de patología lo más importante es diferenciar lo que es una urticaria, como decía Esther, una lesión urticariforme, un angiodema, de una anafilaxia y darnos cuenta que cuando esta urticaria afecta a otros órganos tenemos que pensar en ella. Entonces el tratamiento inicial tiene que ser mucho más rápido y empezar con adrenalina. Y por supuesto, si el paciente estuviera inestable, pues deberíamos estabilizarlo y actuar, y actuar lo más rápido posible según las necesidades del paciente. Es muy importante incidir que no solamente eh, la anafilaxia es cuando ya el paciente tiene la vía aérea afectada. Eh, tiene una reacción urticaria o tiene el angiodema muy importante, está taquicárdico y no puede respirar. Tenemos que incidir en que la afectación sistémica de otros órganos, o sea, una urticaria con diarrea nos sugiere una anafilasia. Tenemos que tratarla así. Administrar la adrenalina a dosis de 0,5 miligramos intramuscular y, por supuesto, asociar el tratamiento activante que creamos que es necesario, tanto los antihistamínicos como corticoides como salbutamol. Es importante saber que hay veces que esto puede ser refractario. Entonces tenemos que pensar en otro tipo de patología. Repitamos la dosis de adrenalina intramuscular máximo tres veces. Si esto ya se va de mano, llamemos a intensivos para iniciar una perfusión de adrenalina y hagamos otro tipo de tratamiento. Además, pensemos también... En la urticaria sola, cuando ya hemos visto que no está el paciente grave, que no está inestable, que no es una anafilaxia, pensemos en la urticaria. Y ya, como decía Esther. Pasemos del polaramine o, de o de los antihistamínicos de primera generación y pensemos que estos pacientes van a responder mejor y que la primera elección son los antihistamínicos de segunda generación y que además, si vemos que no responde a la dosis mínima autorizada según ficha técnica, Podemos aumentar hasta cuatro veces la dosis estándar para tratar a estos pacientes y esperar una respuesta. No pensemos que si solamente con un antihistamínico a dosis basal nos responde el, el, el tratamiento es fallido, sino lleguemos a dosis terapéutica máxima antes de decir que el tratamiento había fallado. Aquí tenemos eh, los distintos antihistamínicos según la evidencia. Podemos utilizar cualquiera de ellos. Pero siempre pensar que podemos hasta cuadriplicar la dosis de estos antihistamínicos. En casos refractarios, bueno, como decíamos, en casos de cuadros que sean muy extensos o sintomáticos o que el angiodema sea la principal manifestación, añadiremos corticoides a nuestro tratamiento, siempre en dosis de un miligramo kilo, que tanto puede ser intramuscular, como intravenoso, pero solo en caso de que el paciente tenga un cuadro muy intenso, esté muy, muy sintomático o, su, o el angiodema que puede evolucionar a una patología más seria y más grave sea su principal manifestación. Nos apoya prácticamente toda la bibliografía. Para realizar este tipo de actuaciones, basémonos en la evidencia científica y no actuemos por lo que se ha hecho siempre. Pensemos, como decía eh, Esther, es una reacción alérgica eh, antihistamínico y corticoide y para su casa. Pensemos que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y actuar de manera correcta. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo principal en urgencias cuando ya hemos descartado la gravedad? El que desaparezca totalmente las lesiones para siempre? No, por lo menos que de aliviemos el prurito dos días después de la visita a urgencias. Es muy importante que tengamos este objetivo. No insistamos en poner corticoides una y otra vez para que aparezcan las lesiones. Aliviemos los síntomas para darnos tiempo a derivarlo al especialista y completar el estudio y que no se nos escape y que el estudio no se nos retrase mucho más tiempo No tenemos que esperar a controlar ese prurito para dar de alta al paciente el prurito va a ir desapareciendo con el tratamiento que le vamos a poner para casa no hace falta tenerlo en casa un montón de, en el, perdón en urgencias un montón de tiempo para luego darle el alta sin ningún tipo de sintomatología se puede ir de alta con tratamiento y esperar el control del prurito por supuesto, tenemos que intentar buscar el desencadenante de esta crisis. Se debe intentar educar al paciente en este sentido, evitar esos, esos, los fármacos que pueden desencadenar la urticaria tipo AINE, los, las, los alimentos muy histaminérgicos que pueden desencadenar este tipo de brotes y así intentar educar al paciente para evitar esos factores desencadenantes. Por supuesto, ajustar bien las dosis de antihistamínicos, como decíamos antes, si vemos que a dosis mínima no ha respondido, aumentemos esas dosis. Y en general, hagamos un control ambulatorio, no hace falta ingresarlo ni mantenerlo mucho tiempo en urgencias. ¿Qué tenemos que pensar para darle de alta? Primero, tenemos que, si el paciente no ha tenido nunca un antihistamínico, le daríamos de alta con la dosis recomendada, mínimo 15 días y control por su médico de familia. O si sospechamos que ya puede ser una urticaria crónica, porque tiene criterios, o sospechamos otro tipo de patologías, como ha dicho Esther, derivemos directamente al especialista, no demoremos más el. Traslado. Podemos hacer protocolos en nuestros centros con los especialistas para que estas listas de espera disminuyan o para que estos pacientes que sospechamos que hay una patología detrás sean estudiados lo antes posible. Si ha tenido tratamiento previo antihistamínicos, doblemos la dosis y veamos lo mismo. Procedamos de la misma manera con la, con la derivación. Por supuesto, como decíamos antes, en caso de que haya un cuadro muy extensa o un angiodema como principal manifestación, asociemos los corticoides y demos de alta también corticoides al paciente, derivándolo al centro correspondiente. Como decía Esther, hay veces que esta urticaria se nos manifiesta todo con un angiodema aislado. Aquí en urgencias deberemos aplicar el protocolo de actuación ante angiodema aislado. Por defecto, Cualquier angiodema que no está estudiado tendremos que empezar con una anamnesis muy completa y muy correcta, buscando desencadenantes, antecedentes familiares, características del edema, si de verdad está asociado a lesiones urticariformes o, o no, si, de, si, el, si el, el angiodema es más blanquecino o es más rojo, el tiempo de evolución de ese angiodema. En principio consideraremos a los, todos los angiodemas sin diagnóstico histaminérgicos. Entonces actuaremos administrando antihistamínicos y corticoides, como decíamos ant, ant, ahora. Si el paciente vemos que no evoluciona bien y que eh, no responde a ningún tipo de tratamiento a dosis completas, entonces es cuando nos podemos plan, plantear que es un angiodema de origen bradicinérgico, que es nos daría para estar analizando durante toda la tarde y administraríamos otro tipo de otro tipo de fármacos, ya sean y o, o C1 inhibidor o lo que sea necesario en este momento si sí, por supuesto eh, veríamos si hay algún desencadenante no podemos olvidar los antecedentes farmacológicos porque quizá el angiodema que más frecuente acude a nuestros servicios de urgencias sea aquel que está desencadenado por los IECAS y podríamos actuar directamente entonces analicemos cómo ha aparecido el paciente, las lesiones del paciente, si está asociado a angiodema o no, y la estabilidad o no, la estabilidad de nuestro paciente. Entonces, también ahora nos tendremos que plantear cuándo vamos a derivar al especialista. Como decíamos antes, derivaremos cuando la urticaria es aguda, menor de seis semanas, o es crónica, mayor de seis semanas. Cuando la urticaria además es tórpida, aunque lleve ya nuestra dosis de antihistamínicos por cuatro, entonces lo mandaremos. Cuando la urticaria nos ha dudado más de 24 horas, sin ningún tipo de mejoría, las lesiones están ahí y no la tenemos filiada, la tendremos que mandar lo antes posible, igual que el angiodema no filiado. En resumen, las lesiones urticariformes no filiadas con lesiones que duran más de 24 horas, los derivaremos a dermatología con carácter urgente. O preferente si la urticaria es crónica porque lleva más de seis semanas o es aguda pero lleva menos de seis semanas pero no ha mejorado aunque lleve las altas dosis entonces lo mandaremos a dermatología o alergología en un plazo máximo de dos semanas así deberíamos actuar para que los tiempos de diagnóstico se acorten y evitar la ansiedad que desencadena este tipo de procesos en nuestros pacientes. Y de paso, evitamos que acudan una y otra vez al servicio de urgencias y se considere un paciente pesado o, jolín, otra vez este señor por cuatro granos. Pensemos que no todo es así. Podríamos decir que hay otro, otros pacientes que son aquellos cuadros de orticaria crónica que están en segunda línea de tratamiento sin control de síntomas y que tendríamos que plantear una tercera línea de tratamiento, que esta ya lo harán los compañeros, tanto de dermatología o de alergología, según el hospital en el que nos encontramos. Y tenemos otros productos como el omalizumab en el tratamiento de la urticaria crónica, que activados disminuyen el número de visitas a la urgencia y actúan en en tratamiento adecuado de la urticaria. Estos tratamientos siempre serán puestos por el especialista y tras un importante estudio aunque es importante si el paciente acude al servicio de urgencias y está, en estos, y está con este tratamiento saber por qué y a qué tipo de patología se produce y así como se si ha tenido un nuevo cuadro de urticaria a pesar del tratamiento registrarlo y mandarlo de nuevo a su especialista para el control y el registro de la enfermedad todo ello lo podemos encontrar en multitud de guías y así podemos eh, Ver y evolucionar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Espero que os haya servido de ayuda y que penséis que lo que nos parece un proceso banal y que tradicionalmente se ha descrito como una urticaria crónica puede tener mucha eh, importancia y que tenemos que pensar en otro tipo de patologías en los servicios de urgencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Una charla realmente excelente y, y yo creo que has expuesto genialmente lo que todo lo que deseamos todos que se haga en urgencia. Si os parece podemos abrir ahora un debate entre nosotros cinco y si van apareciendo preguntas por parte de los oyentes pues iremos contestándolas. Pero yo creo que no nos ha llevado ninguna pregunta todavía, ¿no? Bueno, de momento no. Pero yo sí que me gustaría lanzarme ya, ¿de acuerdo? Vale, pues adelante. Lanzarme. Mira, una es os, una es hacia... Es para los tres, ¿de acuerdo? Una hacia los tres. Haré la primera y la segunda, ¿de acuerdo? La haré también, así no se me adelanta el eh, doctor Silvestre. Vale. La primera, ¿de acuerdo? Es... Yo creo Es decir, como ha dicho, eh, dicho Juanfra, ¿de acuerdo? Al principio tuvimos mucha sensibilidad de forma inicial... Ante la urticaria eh, eh, y fue un poco en base a lo que ha contado lo que es Aracel. ¿no? Las reflexiones que hicimos es el paciente de acuerdo, es decir, que recibía tratamiento no era muy elevado, había un porcentaje muy elevado que no recibía tratamiento al alta. La otra era que cuando recibía el tratamiento, el tratamiento muchas veces no incluía el antihistamínico que cuando incluía el antihistamínico no era el tipo que tenía que incluirlo, cuando lo incluía el tipo no era la dosis que tenía que incluirlo y cuando, incluía, y cuando lo incluía todo la duración no era la adecuada. Con lo cual finalmente, de acuerdo, finalmente el porcentaje de paciente bien tratado o correctamente tratado era muy ínfimo, muy ínfimo. Y no digo que era, porque yo creo, de acuerdo, que la frase donde voy es que continúa siendo de acuerdo, es decir, tampoco lo que es muy elevado. Los, en, incluso en aquellos de acuerdo donde tenemos sensibilidad en el manejo del acuerdo de la urticaria. Y esta es la pregunta que os hago lo que es a los tres. ¿no? Es que Araceli ha lanzado, de acuerdo, yo creo que cuatro paquetes importantes de acuerdo de, de, de mejora, pero es eh, eh, que podemos hacer en los servicios de urgencias como para mejorar, de acuerdo, mejorar el, 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 el manejo de acuerdo terapéutico una vez diagnosticado correctamente lo que es la urticaria. Esa es la pregunta que os lanzo a los tres. Y la otra que os la quedáis ahí en la retaguardia es para los, para los tres dermatólogos, ¿vale? Okay. Eh, para la celiester y Juan y es, me, es decir, eh, me gustaría que nos dijerais dónde metemos un poco la pata a nivel del diagnóstico, es decir, el, el, viceversa, ya no el paciente correctamente diagnosticado urticaria, sino qué os llega que os hemos mandado como urticaria y que realmente más frecuentemente no es urticaria y que, Creo que es donde también podemos mejorar lo que es muchísimo y donde veis de acuerdo que tenemos falta de formación en esa parte y que si nos podéis dar algún mensaje de acuerdo de cómo mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que más os ha llegado como urticaria y que realmente no hemos tenido en cuenta y se nos ha, entre comillas, se nos ha pasado? Bueno, yo esas dos preguntas os lanzo, ¿vale? Bueno, no sé, yo quizá empiezo pues mira por contestar la, la primera. Eh, a ver, ¿cómo mejorar? Yo creo que, que, que es lo que decías, que realmente en urgencias sí que se está poniendo en marcha el hecho de que el paciente pues salga con la dosis adecuada, el tiempo adecuado también, y, y ya se tiene presente. No siempre, no en todas las ocasiones como querríamos, pero es así. Pero ¿sabes qué ocurre? Que además, tú al paciente le tienes que decir, si ha empezado con corticoides, pues que los use cinco días. Y que si ha empezado con los antihistamínicos, que al menos los utilice. Como mínimo, y bien ha dicho uh, anteriormente, que los utilicemos, eh, a que se utilicen como 15 días o 3 semanas, incluso, aunque no tenga síntomas. Ajá. ¿Qué ocurre? Que si no se hace énfasis en esto, el paciente, cuando lleva una semana que ya no tiene ronchas, abandona el tratamiento. Y el antihistamínico lo deja, pero ya. Entonces, vuelve a haber otra recaída. Y esto es lo que quizá yo creo que vale la pena que, que, que sea, se insista un poco en que el paciente tenga presente que aunque ya no tenga las ronchas, no es una cuestión de, de del urgenciólogo que digo yo pobre, no él ya lo está diciendo, pero que, que se haga énfasis en los pacientes, porque si no no hacen el, bueno no sé qué opináis vosotras, pero no hacen el tratamiento como, como, como toca. Yo opino como, como tú, Esther. Eh, la verdad que yo creo que sobre todo hay que insistir mucho, insistir, insistir en, en los protocolos y que las guías estén actualizadas, porque es verdad que uno puede dar charlas o sesiones y luego pasan meses y hay recambio y es más complicado, pero yo sí tengo sensación que cada vez la gente tiene más interés en, en tratar bien, bien correctamente la, la urticaria. Y luego una cosa que ha dicho Ana muy buena. Eh, no hay que limpiar al paciente para dar el alta, ¿no? Esa inmediatez, ya que se vaya limpio, y ya mañana veremos. O sea, que ese es un mensaje que hay que transmitir, y es muy, muy importante. Cierto. Sobre, sobre la otra par, pregunta, bueno, Ana, no sé si quieres comentar algo también, perdón. No, yo, vamos, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que, que tenemos que incidir mucho en la formación continuada de los servicios de urgencias. Primero porque... Como vosotros decís, hay mucho recambio. Segundo, porque tenemos muchos residentes, tanto pequeños como mayores, de distintas especialidades. Eh, la urticaria, como se considera la mayoría de las veces una patología banal, se ve en las zonas, en las zonas ambulantes. En las zonas ambulantes, en muchos hospitales, la llevan los residentes... Eh, mm medianos o pequeños. Entonces yo creo que tenemos que incidir ya en la formación ahí, no solamente en los adjuntos que revisan, porque el adjunto, aunque supervisa a los residentes, supervisa directamente al R1. Y cuando hay una presión asistencial terrible, el R3 a lo mejor está un poquito menos supervisado. Entonces yo creo que tenemos que incidir también en la formación de los médicos residentes eh, que desarrollan su actividad asistencial en los servicios de urgencias eso por un punto segundo reciclarnos nosotros y tercero tener acceso a todas las guías porque eh, la, la urgencia manejamos muchas patologías entonces no puedes saber de todo tenemos que tener acceso a todas las guías en el momento necesario quizá ahí tengamos que trabajar y eso nos toca a nosotros pere en que el urgenciólogo tenga acceso a esas actualizaciones y esas guías en un minuto, en el momento cero, para uh -huh. que esto se vaya haciendo. Y también creo que es muy importante hacer grupos de trabajo eh, multidisciplinares en los propios hospitales, porque cada hospital tiene una idiosincrasia diferente y a lo mejor nosotros decimos mandar a dermatología urgente en dos semanas. En un, en, en un hospital porque lo hemos consensuado y va en el otro y tienen una lista de espera de tres meses. Entonces es muy bueno hacer protocolos multidisciplinares dentro del propio hospital y establecer qué pautas hacer dentro de tu propio hospital. Yo creo que así, aunque tengamos un documento de consenso general, tenemos que intentar adaptarlos a nuestros hospitales. Esa es mi opinión. Y un punto muy importante es este: que cuando te llegan, a veces lo hemos visto, el paciente le han dado corticoides, pero le han dado para un día. Eso es. o, Y ya está, le han pinchado allí o se lo han dado normalmente pinchado, porque no se suele dar oral, se suele pinchar, ¿no? Pero pum, pinchazo y, y a casa. Entonces, claro, el paciente al cabo de 48 horas, pues re, regresa, es, es, es lógico. Entonces, es el que salgan con la pauta de cinco días. Eh, si sí, se han tenido que dar porque es muy extenso. Y luego los, los antihistamínicos que, que todos no salen con, con bueno, todos no, ahora muchos ya no, pero que salían con todos de primera generación, que, que, que no se dan de, de, de segunda, yo no sé qué pasa, en, en, que, 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 porque no se dan los de segunda, que todos son de, de primera. Entonces, yo creo que estos cambios es lo que decimos, irlos, irlos eh, instaurando, porque realmente es lo importante, ¿no? Es la verdad que, que esto pasa y pasaba en dermatología también hace unos años, aunque yo creo que nosotros ya lo hemos conseguido que no sea así. Eh, que, pero sigue pasando en, en, en urgencias y sigue pasando en primaria. Que cuando un antihistamínico no funciona a dosis licenciada, lo que solemos hacer es cambiarlo. ¿no? Y eso es una cosa que deberíamos pensar que no. O sea, llegas a, a, a urgencias con una urticaria crónica con antihistamínicos por dos. Uh -huh. Actúas, le puedes dar corticoides, le puedes dar un, un antihistamínico, pero a casa se va con el mismo antihistamínico por tres o por cuatro. Y la pauta que tú estás instaurando no hará efecto hasta que no pasen cinco o siete días. Por eso es importante que si tú crees que es una urticaria no grave, pero sí extensa, que la asocies unos cinco días el, el corticoidebra. Porque vas a evitar que te vaya a tu compañero dos días después a la guardia. ¿no? Y eso, es, eso hemos sido así: las urticarias crónicas llegan, llegan a derma, y, el, y, y cuando tú tienes a darle un antistamínico, los ha probado todos. Porque cada uno de los médicos que le ha visto le ha cambiado el antihistamínico en vez de ir subiéndole la dosis. O los ha mezclado. O los ha mezclado. Por ejemplo, también. O sea que sí, sí, aún se ve, aún se ve. Tenemos que pensar que el antihistamínico en la urticaria no es, no es simplemente para el picor. O sea, que realmente se produce una liberación de histamina por el mastocito y realmente lo que estás, lo que estás tratando verdad, es, la, es la patogenia, es la antipatogenia. ¿no? Y luego, y... Pérez, me encajo cojo ya la, tu segunda pregunta y luego ya les dejo hablar a ellas. Pero, la, mi opinión es que, claro, nosotros hablamos de... De penfigoides, hablamos de conectivopatías, hablamos de, de síndromes autoinflamatorios, pero esa no es la patología con la que más problemas vas a tener en urgencia. Realmente la patología que más problemas va a tener en urgencia es aquella con la que se puedan confundir con una opticaria aguda. Las urticarias crónicas es que tendríais que estar vosotros en el momento en que ha ido ocho veces a urgencias. Por la urticaria ya es una urticaria crónica, o sea, es que, es que se... pero eh, la patología que yo creo que más confunde son las toxicodermias. Y otras cosas porque te llegan a, a, a urgencias con menos de 24 horas de evolución y que el paciente sepa distinguir si los abones o las lesiones están durando menos de 24 horas, eso es muy complicado. Entonces sí que nos llegan eh, urticarias de tres semanas de evolución que realmente son toxicodermias y que pasan por quitar un fármaco que se inició hace cuatro o cinco semanas antes de que, de que empezara y que realmente no, nosotros siempre pensamos en cosas muy inmediatas, pensando en la alergia de la hipersenidad inmediata. ¿no? Entonces, para mí lo que más os confunde a vosotros, y me ha confundido a mí hasta que, hasta que he sabido manejarme bien y en urgente, han sido las toxicodermias. ¿eh? Pues las reducciones por fármacos. No sé qué opinan mis compañeras. Absolutamente de acuerdo. Las toxicodermias número uno, o sea, para mí absolutamente. Eh, con, con, de, contigo y algunas vasculitis también o sea eh, cuadros de vasculitis y cuadros de toxicodermia es lo que más se podría confundir a, para mí en, en, en acudir de, de urgencias y, y que a nosotros también eh, nos ha confundido hasta que no pues a veces incluso pues se biopsia porque tienes que averiguarlo y luego investigar bien estoy absolutamente de acuerdo contigo lo demás no no tanto ni mucho menos ¿Qué claves nos dais, de acuerdo, es decir, o eh, qué claves dais lo que es a la audiencia para que eh, distingamos perfectamente, de acuerdo, la toxicodermia? De, es decir, y, ¿y qué ves, es decir, excepto el cuando ya hay síntomas sistémicos, de acuerdo, que muchas veces te a la vasculitis, de acuerdo, ¿qué, qué mensaje nos enviaríais, de acuerdo, para poder distinguirlas? Claro, no es fácil, porque en ocasiones, pues es lo que dices, te llega muy, muy rápido a, a, a urgencias, ¿no? Igual no ha habido un, un proceso previo, pero bueno, si se puede ver la simetría, la extensión, eh, mirar de, 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 de bueno, si el paciente puede contestar o tal del de la anamnesis, de hablar de un tiempo, pues, de previo de anamnesis, ver, ver si conviene incluso tomar una, una muestra en, en urgencias que, que ayudará a a tener un, un, una biopsia eh, el hecho de que tenga una patología asociada a una urticaria no suele dar eh, patología asociada de tipo pues eh, malestar fiebre pues, bueno también harás algún tipo de, de analítica por ejemplo pero sobre todo la extensión la, la, el interrogatorio en cuanto a la vasculitis Claro, si te llega justo cuando está empezando es muy difícil. Sí. Igual te llegará al cabo de dos días. Pues claro, si una lesión urticariforme ya dura dos días, empecemos a pensar a ver qué, qué puede ser. Que okay, ¿no? algo más. Sí, exacto. Juan, hay dos preguntas, ¿de acuerdo? Las, las fórmulas, bueno, yo es que hay una que, que se me ha pasado y ya, ya, no la, ya no la estoy viendo. Voy a, pre, voy a preguntar primero por la, por la segunda. ¿eh? Vale. Y, que sería... Eh, que si haríamos o sea, si haríais alguna analítica en la atención urgente, ¿Sí? si es que sí, en qué casos? A ver, eh, cuando tú a, piensas en una urticaria aguda, normalmente no necesitamos eh, hacer eh, estudios importantes, harías una velocidad de sedimentación, un hemograma y, y no necesitamos muchas cosas más en una urticaria aguda clásica al menos lo que yo opino no sé si, si si me podéis corregir pues es sobre todo la anamnesis que nos va a orientar hacia eh, interrogatorio de fármacos que haya tomado algún episodio de de exposición alimentaria normalmente por la anamnesis nos puede ayudar porque analíticamente pues ya digo con un hemograma y una velocidad pues y una pcr como mucho pues tendríamos una prueba de reactividad de, de, de pruebas inmediatas de, de reactividad para mí es suficiente a nivel de urgencias ojo esto hablando de que la ves no, entre comitas clásicas si tú ya ves algo extraño que te parece que ya no que es de mayor duración o deja algún deja alguna Alguna, algún un resto de paciente te dice no, no, es que a mí cuando se me van estas ronchas me deja algo, entonces claro, si ya piensas en vasculitis, pues tendrás que buscar todo el estudio de posible afectación eh, vasculítica de, del paciente. Pero en una en una aguda anormal no es que se tengan que hacer muchas, muchas pruebas. Según, según las guías, eh, el diagnóstico de la urticaria es clínico y sí, la aguda sí. no necesita, no necesita ninguna analítica. Y la crónica, las analíticas que hacemos son para descartar cuadros urticariformes que se nos puedan, que se nos puedan estar pasando. Pero en realidad el diagnóstico es clínico. Yo Oscar. pienso que en urgencias no tenéis que pensar en, en una no. analítica que te va a diagnosticar una urticaria. Otra cosa es que tú estés pensando en una, en una urticaria asociada a un cuadro de anafilaxia y puedas puedas pedir una triptasa, puedes... pero si realmente tú tienes eh, abones y angiodema sin ¿Vale? sintomatología eh, eh, sistémica, eso es una urticaria. Y si ¿No tienes solo angiodema, si tienes solo una perdona, si tienes solo un, eh, abones, es una urticaria. Y si tienes angiodema, ahí ya tienes que... que pues, De hecho, la, la otra pregunta que había era si... Si los angiodemas, si angio un angiodema solitario que no responde a corticoides, si pediríais alguna analítica en esos momentos para intentar descartar alguna otra enfermedad. Bueno, lo que decía es que yo lo que preguntaría en urgencia si es una urticaria, urticaria es si to ha tomado antiinflamatorios, que esté incluso en una pacientes que llegan con exacerbaciones de una crónica, uh -huh. que no, muchas veces no se han acordado y se han tomado... Se han tomado un, un, un aine, esto por, por el interrogatorio. Y como bien dice Juanfra, pues ya no, no hace falta eh, más. Pero en, en un angio de más solitario, que no, como bien ha dicho Ana antes, si tú pones, si piensas que puede ser por instauración, porque sea de instauración, pues más o menos rápida puedas pensar que es histaminérgico, pues lo que ha dicho ella, de, de, si tú ves que no responde al cabo de unos tres minutos, de, de media hora o así, al tratamiento que has puesto, pues pensar en el otro. Entonces, eh, ¿de cara a qué, a qué analíticas? A ver, habrá, lo que habrá que hacer es averiguar este angiodema solitario a qué corresponde. Si es por bradiquininas, si, si pensar si, está, si deriva de fármacos, si toma IECA, si toma cliptinas, si toma alguna, alguna cosa, si pensamos que pueda ser un angiodema de tipo hereditario. Entonces, ya es todo un estudio. O sea, yo creo que entonces lo que toca es una derivación, ahora que no solo es por bradiquininas, puede ser por leucotrienos, postaglandinas, etcétera. Entonces, yo creo que esto ya es de, de estudio especial, ¿no? Pero bueno, si, si tú ves primero de todo es, 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 es atajar el problema del paciente, ¿no? El, el estudio yo creo que viene a posteriori. Bueno, quizá, quizá trabajando un poquito el protocolo de angiodema, sí que llegamos a un pequeño consenso en el caso de que fuera un angiodema solitario, que no estaba claro, que no respondía bien a tratamiento convencional con angiodemas corticoides. Sí que en algún momento se barajó la posibilidad de pedir un hemograma y, y una bioquímica normal de tal, solicitar la triptasa en ese momento y está un poco en duda o en debate si sería interesante en estos pacientes pedir el C4 en el momento del ataque agudo. Por aquello de que muchas veces el C4, vamos, el C4 del complemento solamente se eleva en los brotes agudos. Está un poco ahí en, en discusión de si sería conveniente o no, teniendo en cuenta que este tipo de determinaciones solo se pueden determinar en algunos hospitales y no en todos. Por eso está ahí un poco en discusión si estaría indicado o no estaría indicado pedir el C4 en estos pacientes. Pero bueno, yo creo que esto es motivo de otro, de otro debate y de otro, y de otro consenso. Pero en bueno, nuestro, lo, si lo que es no, sí no, que, el el pide que esta triptasa, triptasa, sí, sí que estaría estaría indicada pedirla. El hemograma y triptasa en el nuestro cuando es un un ansiedema, pero agudo sí. Yo no me gustaría terminar sin, sin deciros lo que cómo, cómo o sea, el, el angiodema de la urticaria crónica. ¿eh? Otra cosa es un paciente que se presenta con, una, con, con lesiones urticariformes agudas y con angiodema, que yo creo que hay que prestarle mucha atención en ese momento para ver exactamente si tiene una etiología alérgica o no, aunque la mayoría no lo sean. ¿no? Pero el angiodema de la urticaria crónica, eh, yo hemos visto en la consulta más de 250 enfermos y el 30% tiene angiodema, ¿eh? pero el angiodema de este es un angiodema periférico. ¿eh? El angioedema urticaria crónica o, o es, eh, se le hincha una mano, se le hincha, se le hincha el párpado, se le hincha el labio, la punta de la lengua, pero no se le hincha la óvula ni se le hincha la, la glotis. Aunque cuando van a urgencias van agobiados ¿eh? y la mayoría de sintomatología sistémica que, que tiene es por ansiedad. ¿eh? Por lo tanto, vosotros... Ahí sí que tendréis que intentar distinguir entre si esto verdaderamente su sintomatología respiratoria es por la, por la ansiedad a, asociada o realmente estamos ante, ante, un, ante un edema central y, y tomar medidas. Pero ya os digo, no he visto, no he visto pacientes con urticaria crónica y angiodema eh, central. No uh -huh. sé cuál es vuestra, vuestra opinión. Sí, sí, sí que es verdad. ¿eh? Es decir, la verdad es que en general, ¿no? los que has visto con angiodema aislado de carácter secundario, alérgico, farmacológico, es el que te afecta a la úvula. es decir, con un cuadro respiratorio, de acuerdo, es decir, con el broncospasmo, etcétera, ese es el clásico, es que es el que se ve, pero el que se asocia habitualmente, de acuerdo, es decir, aparece edema en otra parte y en otra localización, pero no viene acompañado de acuerdo habitualmente del cuadro de, del angiodema con afectación de acuerdo de la de la vía respiratoria. Sí, sí, así es, es decir. Uh -huh. Pero el paciente está muy asustado, eh. Sí, 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 Sobre todo de acuerdo el que te viene con, es decir, bueno, el que te viene con la urticaria y el edema labial, de acuerdo, porque bueno, es decir, ya hay una educación sanitaria, ¿no?, que igual como va el labio, de acuerdo, uh -huh. me voy a morir ahogado en un ratito, ¿no?, de acuerdo. Y eso sí que es verdad, de acuerdo, y sí, sobre todo de acuerdo ya parte del labio ya son los ojos, de acuerdo. Y o o no está de acuerdo una zona lingual, de acuerdo ya más grosera, pues ya piensa que va de acuerdo. En un rato no, va a estar de acuerdo con, con asfixia al fallecer. Y sí que está de acuerdo, con es muy agobiado. Con lo cual muchas veces la sensación de disnea que te ves son pacientes que no tienen afectación de úvula, satura perfectamente, una auscultación lo que es correcta y que sí que es verdad que está asociado muchas veces a, 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 sí, a, sí, a ser un cuadro muy aparatoso y a pensar de acuerdo que las cosas van a ir mal y se va a morir ahogado. Sí, sí, en eso tenéis razón. Bueno, eh, si, si no se nos ocurre nada más, pues podríamos ir dejándolo. Tengo que decir que nosotros hace años cuando dimos una charla en urgencias por la mañana a los, a, a los médicos adjuntos de urgencias eh, y después recogimos durante dos meses el resultado de, de esta charla y, y fue muy esperanzadora porque... Todos los eh, asistentes eh, trataron la urticaria los dos meses siguientes fenomenal. Y los que no la, la trataban bien es porque no habían ido a la charla o eran residentes. Y entonces es cuando intentamos focalizarnos en, en los residentes y todos los residentes que entran en el, en el servicio, en la, charla, en la parte de derma, les, les contamos cómo tratar la urticaria. Y otra cosa es que lo hagan bien. Pero sí, sí, tiene razón lo que es Juan Fra, ¿de acuerdo? Es decir, sí que es verdad, de acuerdo, que la reacción a la formación es siempre lo que es muy adecuada y uno se sorprende, se sorprende, ¿no? Porque al final son los datos que ha presentado Araceli, de acuerdo, y dice, no hacemos las cosas bien, de algo donde sí que la identificamos y podemos hacerla bien, ¿no? Y que la reacción siempre, de acuerdo, lo que es es muy positiva, ¿no? Bueno, Araceli, el año que viene nos vuelves a presentar datos y a ver qué... A ver si hemos cambiado algo, la progresión. Está, y nos <laughs> haces la comparativa, <laughs> de acuerdo, ya con una P, con una P, de acuerdo, ya significativa entre los dos grupos. Oye, ¿podríamos, podríamos pasar esta encuesta a muchos servicios sí, de... Sí, 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 de, sí. Yo, si me paso a los nuestros, eh, yo creo que sería muy interesante ver por... Por, por zonas incluso, ¿eh? Perdón, pero una multiténtrica sí, sí. de estas de, de encuesta, a mí me, me, me ha encantado tu encuesta, ¿eh? O sea que... De hecho, bueno, aquí no hemos desglosado los datos, pero sí que había diferencias entre un, ser, un hospital y el otro. Yo creo que tiene que ver, ver. un poco con, bueno, con manías, con la edad, con la formación. Sí que se notan esas diferencias. Y como es anónima, o sea que yo... Totalmente. <laughs> y si me la dejas, yo la paso también, ¿eh? Bueno, por el multicéntrico. Claro, con un multicéntrico sería genial. O sea que tomadme aquí nota y poneros en que yo estoy encantada de poder hacer con vosotros. Muchas gracias. Pues nada, Pere, cuando tú quieras cierras esto. Y nos yo, pues vamos bueno, a... de acuerdo, es decir, bueno, yo creo que ha sido, es decir, ha sido de todo, es decir, docente, iconográfica, de acuerdo, yo creo que... que el top, la, Nadie puede decir que no habrá cubierto las expectativas. Creo que, que tanto de la importancia, del diagnóstico, del tratamiento, de aquellos errores más comunes que cometemos, donde no tenemos. Y yo creo que, que el, quien la haya podido, es decir, que la, quien la haya podido escuchar, yo creo que va a tener lo que es un cambio seguro importante. Si ya no estaba haciéndolo de acuerdo, es decir, como entre comillas marcaban de acuerdo a lo que son la, las guías. ¿no? Yo os agradezco de acuerdo a lo que es a las tres, de acuerdo a vuestras ponencias que han sido lo que son, bueno, a la altura de, a la altura vuestra, de acuerdo, que con, con, con un alto nivel científico y muy, 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 muy claras, de acuerdo, y muy docentes, que ha sido que es lo principal, ¿no? Y si queréis, pues bueno, os agradezco esto y agradecer también, bueno, agradecer a las dos sociedades de dermatología y a la nuestra y, como no, al patrocinio, de acuerdo, que que tenemos por parte de Novartis para poder tirar iniciativas como, como estas, que también es muy importante. Y Juanfra, te dejo a ti la última palabra, de acuerdo. No, que el Pérez, paciente siempre hecho... termina con vosotros. Pérez, mm. lo has hecho fenomenal. Yo creo que ya es mejor que nos respiramos. Y muchas gracias a todos por, por, por asistir. Y espero que haya sido realmente productiva, que yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un beso. Muy bien. gracias. Vale.